Hola, soy Majosa, estamos aquí en mi estudio y bueno, les voy a platicar un poco de lo que estoy haciendo en este momento. A mí me gusta mucho el movimiento impresionista. Es un movimiento, me encantan los colores, son colores pasteles, pero yo le meto un poco de colores intensos como rosa mexicano, ¿no? Para conectar ese movimiento que a mí me gusta, con el que me identifico y con colores de mi cultura. Entonces yo lo estoy representando así y también lo que me gusta del impresionismo son esos trazos libres. Afortunadamente, mi vida siempre ha estado rodeada de arte. Arte, literatura, arte gráfico, pintura. Entonces, durante ese camino llegó un momento en mi vida que me di cuenta sobre la desigualdad que hay entre hombres y mujeres, y más específicamente hablando del arte. Entonces, ese momento fue crucial para mí porque fue el momento preciso para que yo empezara a pintar lo que quería decir. Y así surgió Déjala Salir. Y a partir de ahí empecé a pintar todo lo que me rodeaba, todas las ideas que quería expresar. Déjala Salir es uno de los proyectos más importantes para mí, porque no es una protesta, sino es una postura social direccionada hacia la mujer. Es una postura de libertad. Precisamente por eso en Déjala Salir podemos encontrar posturas incómodas, cómodas, tristes, de libertad. Y todas las pinturas carecen de rostro. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que cada persona que vea y se ponga frente a una de las pinturas se sientan identificadas con ella. También me dedico a ilustrar libros. En su mayoría cuentos infantiles, pero también he podido ilustrar alguno que otro cuento surrealista, ahí aplico un poco más de técnica de acuarela, digital, también he pintado uno que otro mural, todo lo que se pueda pintar, en donde me pueda expresar de manera gráfica, de manera visual, ahí es donde puedes encontrar mi trabajo.